Amén. Dios le bendiga, tome asiento. Dios es fiel, sigue siendo fiel, permanece fiel. Está acoplando. En todo tiempo y en todo lugar, Él sigue siendo fiel. Qué curioso que durante la administración, en el final de la administración, el Señor me dio la misma palabra y lo que estaba hablando la pastora, con lo cual iba a hablar en ese momento, que, aunque no lo hice. Poder de Dios que rompe las piedras. Poder de Dios que enciende los fuegos. Poder de Dios que abre la tierra. Así es como me habló el Señor en ese momento. No textual de lo que dice el libro, pero es exactamente el mismo pasaje, la misma idea de lo que se estaba ministrando. ¿Cómo tenemos que entender exactamente qué es lo que Dios quiere con nosotros, lo que Dios tiene para hacer con nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios con nuestra vida? ¿Cómo tenemos que entender los tiempos en los cuales estamos viviendo? ¿Cómo tenemos que ser sensibles al mover de Dios, al Espíritu de Dios y a, como dijo Jesús, hablándole a los fariseos y a los discípulos, que es necesario conocer los tiempos? Él los retó ahí diciéndole que ellos saben de los tiempos de la siega, conocen según el cielo, cuando llueve, que no llueve, que saben, entienden por eso como las cosas que van a pasar, y aún así no son capaces de entender los tiempos espirituales. En este tiempo que estamos viviendo ahora, en este tiempo en el cual entramos, en este tiempo difícil que estamos transitando, en esta época donde el país, y bueno, no es nada nuevo, pero está pasando por una vez más una de las tantas crisis de nivel económico y que también impacta en lo social y que por supuesto tiene una raíz en lo político, una vez más que pasamos por este, no sé si decirle por este mar o por este desierto, aunque capaz que sería mejor decir que estamos pasando por en medio del fuego de la prueba, que también el texto bíblico lo dice de esa manera. ¿Cómo tenemos que ser entendidos de los tiempos y reconocer lo que está pasando y entender, por lo tanto, cómo uno debe actuar? En ese momento, en el mismo pasaje, el Señor se detuvo con Elías para que aprendiera a discernir, y él entendía, él podía hacerlo, cuando Dios estaba moviendo, a pesar de la situación que estuviera pasando alrededor. Usted tiene que aprender a sentir, a oler a Dios. Usted tiene que aprender a discernir, a reconocer la mano de Dios. Y a veces no solamente la mano de Dios, sino qué es lo que Dios quiere y cómo tenemos que actuar en las situaciones que vivamos. Esto parte de un principio. Tengo tantas cosas en la cabeza y se me enredan algunas de las que quiero decir, un anuncio que tengo que dar y algo, otra cosa que quiero contar y no sé, son 9:30. Si usted conoce alguna iglesia donde me dejan predicar, me avisa, por favor, y me cambio iglesia. Esto parte de un principio o de una base, también lo dijo la pastora. Ella siempre me roba todo, es habitual esto. Pero bueno, ya casi le iba a decir, dele nomás, porque ya estamos ahí. Parte de entender quién soy y quién es. Parte de entender cuál es mi posición dentro de Él, en la presencia del Señor. Y por supuesto, previamente eso, entender quién es Él. Es un tema del cual no voy a ahondar porque, si no me equivoco, bueno, ya no sé si me mezclan los tiempos, no sé si fue el año pasado o a principio de este año, que durante mucho, mucho, mucho tiempo, el año pasado, todo el año pasado estuvimos hablando básicamente de ese concepto en tres formas distintas. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es lo que Él tiene conmigo? ¿Quién soy yo en el propósito del Señor? Parte de ahí, aprender a discernir y a manejar los tiempos en los que nos estamos moviendo. Estamos de feriado. Usted sabe que hoy es feriado, ¿no? Feriado es medio raro porque los feriados de fin de semana no se nota, pero sí sabe que es feriado. Y quiero hacer una mención a don José, ya que la avenida nos lo representa. Porque tiene mucho que ver con lo que siento hoy en mi corazón. Se cumple no sé cuántos años de la muerte de San Martín, pero un hombre que tuvo una vida muy particular. Don José Francisco de San Martín y Matorras, nacido el 25 de febrero de 1778 en la ciudad de Yapeyú, Corrientes. A los correntinos andan ahí, se agrandan por ahí.
A los, no sé exactamente, pero creo que a los entre 13 o 15 años se fue a vivir a España, donde hizo una carrera militar y volvió de España teniendo casi 30, 32 años, por ahí creo, ya con el grado de teniente coronel del ejército español, pero éramos colonia española, entonces con ese grado aplicado acá. Una vida bastante especial porque él fue un tipo, ¿cómo le podría decir? Un tipo en cierta manera marginado. Un tipo no era querido. Y era rechazado. Aquí, menos mal que no está Iván haciendo me empieza a corregir la historia. Entonces, si yo digo algo mal, ya me corrige. Era rechazado. ¿Sabe qué era? Los mejores cuadros lo pintan más lindo, pero hay uno cuadro. Si usted recuerda la historia, o si le gusta la historia, o si fue a la escuela, o si cuando fue a la escuela hizo algo en la escuela, habrá que vio que hay un montón de imágenes distintas de San Martín. De viejo, de joven, hay un montón, hay muchas. Las más famosas es justamente la de viejo, que está en los billetes de 50, ¿está? Los viejos de 50, ¿no? Y hay otras, bueno, un par, una, todo ahí muy elegante, que es una hocha bien a propósito, en forma como un modelaje, y hay una que es muy famosa, capaz que usted la vio o no, que es más morocho, pelo más crespo, narigón. ¿La vio? ¿Sí lo vio? ¿Sí? ¿No? Hubiera buscado una imagen para ponerla así se lo mostraba. Bueno, resulta que esa es la imagen verdadera de San Martín. Las otras están con el Photoshop de aquella época, era. El que pintaba lo hacía como más o menos le gustaba para resaltar la imagen del gran capitán. Pero era un tipo feo. Era morenazo. No era negro, pero era morenazo el tipo. En realidad, ¿quiere que le cuente más? ¿Quiere chisme? ¿Quiere chisme? ¿De que no le gustan los chismes? Era hijo natural de la familia Alvear. O sea, ni siquiera era San Martín. No era un San Martín. Por eso cuando se conoce con su famosa... Se me fue el nombre. ¿Cómo es la mujer? En Remedios, gracias. Ese me fue el nombre y mi mamá se llama igual. Cuando la conoció, que era una nena, una nena, una nena, tenía 13 años como mis hijas, zarpado, zaparrastroso. 13 años tenía la Remeditos cuando se enamoró de él. Cuando la conoce y lo conoce la familia de ella, lo rechazan. Porque era un negro. ¿Y por qué era un bastardo? Porque no pertenecía al linaje, porque era un negro berreta, barato, soldado, y la Remedios era una piba de guita. Entonces siempre se formó con una actitud de estar soportando el rechazo de la gente. Eso a veces a las personas los puede tener una consecuencia doble, ¿no? Puede tirarte hacia abajo o puede aislarte de tal manera que te empezás a edificar a vos mismo. Y haces de vos una persona según la consecuencia de aquellas cosas que hicieron de vos. Siendo militar, eso fortaleció su carácter, eso lo forjó como un hombre más duro. Siendo militar, estando aislado de su familia, cuando vuelve, era un hombre ya decidido, que gobernaba, sabía, perdón, no gobernar, sino dirigir el ejército. Le dan inmediatamente el cargo, la tarea de organizar el regimiento de granaderos a caballo. Un tipo entendido, un tipo que sabía, un tipo estratega. Y para no contarle toda la historia, voy al punto al que quería hablar sobre San Martín. Cuando llega el momento en medio de las guerras con España, con los realistas, para poder generar la libertad americana, es el único hombre de la historia que ha sido o conquistó o alcanzó la libertad de tres países. El único, no existe otro. En la historia, por lo menos que yo sepa, americana, no sé si en Europa habrá algún caso así, pero el único que alcanzó la libertad y la independencia de tres países, Argentina, Chile y Perú, reconocido en los tres países, Argentina, Chile y Perú, usted va a Perú, va a encontrar estatuas de San Martín, en Chile por todos lados. En Ecuador estuve, yo tengo una foto al lado de la estatua de San Martín, en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, en el río Guaya se llama, hay como un lugar que lo construyeron especialmente para él, está un bronce como de 2 metros y medio de altura, está con Bolívar ahí,
En Estados Unidos te va a encontrar estatua de San Martín. Cuando tiene que avanzar hacia la conquista, en las guerras de la independencia, el problema que tenían era que los españoles ya estaban, venían del norte, conquistaban el norte, Bolivia y Perú, Perú, y no podía ir por tierra porque se encontraba directamente con ellos y necesitaba entrar a la ciudad para desde ahí organizar la revolución y generar la libertad. Y se le ocurrió una idea loca. Conocemos en la historia de San Martín, cruzó los Andes con un burro muerto de hambre. No le digo cómo sigue porque nos desviamos el tema. Quedó eso en la imagen, quedó eso, San Martín cruzó los Andes. Era algo imposible de hacer. Era una locura hacer eso. Solamente a él se le ocurrió y no sé por qué estaba en su cabeza, pero era una locura, era imposible hacer semejante tarea. Dice gente que cada tanto se hacen excursiones, y aún en esta época, dice gente que llega al lugar en Uspallata, donde él salió, donde fue el puesto para salir en Mendoza, para cruzar, y gente que en esta época se para en el pueblo y mirando la cordillera a la que va a cruzar, dicen, ¿cómo este tipo hace ciento y pico de años, casi 200 años para redondear, cómo se animó a cruzar eso? Si hoy a uno le parece una locura, imagínese un tipo a lomo de burra, enfermo, con asma, después tenía con úlcera, fue y vino. Hizo algo que era realmente imposible. Lo más notorio, lo más llamativo de la vida de San Martín es precisamente eso. Haber quebrado los imposibles. Haber hecho algo que nadie se hubiera animado a hacer. Pero un hombre que no miró la limitación, ni siquiera su propia limitación, sino que dijo, hay que hacerlo, y hacia allá vamos. Para redondearle este punto y enganchar con el otro, el cual voy ahora, otro personaje de la historia, aunque ya no nuestra, un hombre que entendía su propósito, que sabía o entendió cuando él pisó Argentina, el virreinato, volviendo de España, entendió que tenía un llamado, y ese llamado era la liberación de la tierra. Se olvidó de cualquier otra cosa, no le importó más nada. Entendió que tenía un propósito y no paró en hacer eso. ¿Conoce el zorro, no? Esto no tiene nada que ver, esto es un paréntesis porque no le iba a dar. ¿Conoce el zorro? Seguramente todos han visto alguna vez el zorro, ¿no? Los de mi generación seguro porque ya era parte casi obligatoria, pero ahora no sé si está todavía o no, pero pudo ser. Ahí está, mirá. Oh. En su corcel, cuando sale la luna, aparece. Ah, me dejan solo, pavo. Al hombre del mar. No cantan corito, pero sí cantan eso. Marcando la zeta del zorro. Si conoce la historia del zorro, es muy similar a la historia de San Martín. Porque vuelve de España con, habiendo alcanzado premios, trofeos, vuelve de España siendo un gran militar, siendo capitán del ejército, vuelve a su tierra, vuelve a California, en Estados Unidos, pero era parte del Imperio Español en esa época, vuelve ahí con todo el orgullo de venir a presentarle ante su padre y mostrarle los logros que tenía, y lo aguerrido que era, y lo valiente que era, y cómo conquistaba y dominaba. Y todos lo felicitaban. Y llega a Monterrey y se encuentra con una ciudad metida en la corrupción, en un gobierno déspota, un gobernante español militar que oprimía al pueblo y se adueñaba del pueblo. Y ve que hay guerrillas y que hay terrorismo y un montón de cosas. Y don Diego de la Vega decide tomar un curso distinto en su vida. Deja sus logros, deja su fama, deja su valentía, se pone un traje rosa, agarra un libro de poesías y entra a su casa amanerado, diciéndole a su padre que la carrera militar no era para él, que para él era cultivar el alma. Y si usted lo vio, durante todos los, creo que 60 capítulos que tiene la serie, vemos a un don Alejandro
sintiéndose avergonzado de su hijo y viendo a su hijo como un fracasado. Y vemos a un Diego en secreto llorando por esa imagen que el padre tenía de él. Un hombre que entendía su propósito. Cuando uno entiende su propósito, qué loco, nunca me hubiera imaginado que le iba a predicar al zorro. Tremendo esto. Cuando uno entiende su propósito, alguna vez lo dije en algún mensaje, el propósito trasciende la vida misma. Cuando uno entiende su propósito, se da cuenta que aquello para lo cual yo estoy creado, formado, hecho, aquello que es lo que yo tengo que hacer, aquello que es la meta en mi vida, para no repetir la palabra propósito, aquello se convierte en lo que realmente le da sentido a mi vida. Y que entonces si yo decido, no, yo quiero seguir siendo lo que era, mantener el nombre, la imagen y qué sé yo, todo lo que sea, solamente iba a tener un poco de fama en el momento, o algún logro que otro pasajero, o algún que otro premio, alguna otra comodidad, qué sé yo. Pero cuando llega hacia el final de sus días, se muere diciendo, no hice nada en mi vida. Como le decía el otro día de Juan el Bautista, al punto de la muerte preocupado. Si Jesús era aquel al que él estaba anunciando, o si en realidad su vida, la de Juan, había sido un fracaso. Pero cuando se entera que Jesús sí era el que él realmente estaba anunciando, preparando el camino, ya no le importó morir, porque entendió que había cumplido su propósito. Se dice, uno de los sobrenombres que se le dan a Abraham en la Biblia, es el padre de la fe. ¿Sabía eso? ¿No? ¿Sí? El padre de la fe. A Jacob, el nieto de Abraham, se le menciona, no como sobrenombre, pero se le menciona como el padre de Israel. Porque justamente a través de él y de sus 12 hijos es que se forma la nación de Israel. Es más, cuando Jacob tiene Génesis, si no me equivoco, Génesis 28, por ahí, cuando Jacob tiene un encuentro personal con Dios, en ese momento de su encuentro personal con Dios, Dios le cambia el nombre y le dice, ya no serás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y ahí nace Israel, después con las tribus, con los clanes y demás, nace la nación de Israel. Entonces tenemos un hombre importante en la historia de Israel, Abraham. Un hombre recontraimportante en la historia de Israel, Jacob. Pero tenemos en el medio al hijo del padre de la fe y al padre del padre de Israel. ¿Y qué hizo Isaac? ¿Y qué pasó con su vida? Era tan poco carácter que tenía Isaac. Voy a exagerar algunos conceptos. No era exactamente así como yo se lo digo, pero quiero que vea esta parte. Porque era una costumbre de la época. Pero tan poco carácter tenía Isaac, que fue necesario que Abraham, cuando estaba por morir, llame a su sirviente, le dice, che negro, vení porque este medio bruto con este no funciona, anda a buscarle novia. Así fue, que tuvo que salir de Eliezer, el siervo de Abraham, y recorrer la tierra hasta la casa de los padres, del hermano de Abraham, y llegar ahí y encontrarse. Hay un montón de situaciones que parecen casuales, pero que están regidas por la mano de Dios. Encontrarse con la que luego iba a ser la mujer de Isaac y traerla de vuelta hacia la tierra donde él estaba. Había tan poco en él, tan poca, si se me permite decir, visión o identidad, que una de las cosas características en la vida de Isaac es que, en el pasaje que le voy a leer lo comenta, aunque no es el punto central, una de las características en la vida de Isaac es que comete los mismos errores que su padre. Los mismos. Uno podría hablar, si lo ve desde la óptica de la psicología, dice que hay una identificación, si lo ve desde la óptica de la liberación o lo espiritual o de sanidad interior, dice que hay maldiciones generacionales y hay cadenas, hay ataduras espirituales generacionales. Pero si lo ve desde la óptica netamente humana, yo le digo, no tenía ni siquiera identidad propia, vivía de, como uno puede vivir de la imagen o de la opinión, vivía de hacer lo mismo y repetir lo que veía en otro porque no veía nada para su vida. Yo digo, me pregunto, si
si en algún momento se le hubiera preguntado a Isaac, ¿qué tiene Dios con vos? No tenía que responder. Lo único que Dios le dijo en varias ocasiones que habló con él, una de ellas se la voy a leer, ya son 10 menos 5, mírete. Una de ellas se la voy a leer ahora. Pero lo que Dios le decía a Isaac, dice, por como estuve con tu padre, por lo que le dije a tu padre, por lo que tu padre hizo, dígame si eso no le iba haciendo caer un agujero más grande, Isaac, ¿no? Anulaba su personalidad, anulaba su identidad, y era, siempre fue Isaac el hijo de Abraham, o desde hoy lo recordamos, el padre de Jacob. Un hombre que en sí mismo no encontraba propósito ni dirección, un hombre que, como le decía, repitió los males de su padre, que cuando su padre hizo pasar a su esposa por hermana para que no lo mataran los egipcios y luego para que no lo matara un rey, él cuando se encontró en una situación similar, casualmente con un rey que se llamaba igual, tal es así que algunos estudiosos de la Biblia ateos dicen que es una historia copiada, que es un manuscrito copiado, que no son historias reales sino que se han copiado. El rey Abimelec, la misma situación sucede con Abraham y con Isaac, hace pasar a su esposa por hermana para que no venga, para que no lo quieran matar, y los dos fueron capaces, fíjese usted, los dos fueron capaces, y Isaac fue capaz de poner a su esposa en una situación de riesgo, que el rey se la llevara a su casa, que se la llevara a vivir al palacio, y puso a su esposa en una situación de riesgo al punto de violación o perjurio o abuso, lo que usted se le ocurra, con tal que, no, a ver si me matan a mí. Un hombre sin carácter, sin visión, sin sentido. Pero un hombre que fue clave, no solamente que fue clave en la historia, sino también que un hombre al cual Dios usó en gran manera. Lo que te quiero decir contándote ahora brevemente la vida de Isaac, la historia de Isaac, es que, bueno, me reí hace dos semanas porque el evangelista Horacio Baena me robó una de mis frases históricas. Después se la tengo que cobrar, tengo que mandar un recibo. No importa tu condición, sino tu posición. Y la vida de Isaac precisamente demuestra eso. Que no importa ni siquiera lo que vos creas, veas o sientas de vos, sino que importa que vos te des cuenta quién está con vos. No importa cuál haya sido tu entorno, tu familia, tu linaje, no importa cuál haya sido tus fracasos, y ojalá hayas tenido muchos, no importa cuál haya sido tu enseñanza, tu crianza, tu educación, tu nivel económico, tu nivel social, no importa cuál haya sido, el ámbito geográfico en el que naciste, no interesa. Muchas veces escuché, no, ¿por qué a mí me tocó nacer acá? ¿Por qué no nací en tal lado? ¿Por qué fulano? Y no, pero fulano tiene tal oportunidad, tiene más oportunidades porque nació en tal lado. Yo nací acá, entonces yo ya nací estrellado. No nací con estrella, otros nacen estrellados. No sé si usted capaz que escuchó en estos tiempos, yo lo escucho muchas veces, ¿por qué no nací en Estados Unidos? ¿Y por qué naciste acá? Y pero el otro, no importa cómo usted se sienta, no importa cómo usted se califique, no importa lo que usted piense de usted mismo, yo leo, no leo mucho, me gusta leer, quisiera leer 10 veces más de lo que leo, pero siempre estoy investigando, leyendo, buscando cómo de todo tipo de literatura que sea de edificación e incluso que sea motivacional, todo lo que tiene que ver con liderazgo, con la formación de la persona, leo o me quedo a veces con imágenes, frases que no todo es cristiano, mucho sí, no todo es cristiano, y siempre hago una selección automática. Automática. Muchas de esas frases o esos dichos o esas imágenes dicen cosas como, por ejemplo, con que creas en vos mismo alcanza. Lo importante es que creas en vos. Lo importante es no escuchar a nadie, sino creer en tu capacidad. Y cuando leo esas, las descarto automáticamente. Porque no es así. Lo importante no es que creas en vos, lo importante no es que creas en tu capacidad, lo importante no es de qué estás hecho, sino lo importante es que sepas dónde estás
y con quién estás. Porque la Biblia nos muestra vez tras vez tras vez cómo Dios usa y Dios ha levantado a personas sin capacidad, sin preparación, sin cultura y aún sin amor propio. Como es el caso de Isaac. Un hombre importante porque fue parte de la historia vital. Le voy a decir desde lo más común y elemental. Y ya entra directamente a lo que le quiero leer. No tenía propósito en su vida, no hay ningún evento importante en su vida, no hizo nada heroico, no hizo nada especial, pero fue el padre de Jacob. Y si Jacob no hubiera nacido, Israel tampoco existiría. A veces aquellas cosas que Dios tiene con nosotros son tan grandes que ni se ven. A veces el llamado tan grande que Dios tiene con vos es tan importante que ni te das cuenta. Por eso es importante que aprendas a discernir los tiempos y a reconocer cuándo y cómo Dios se mueve y dónde es que Dios está. Hubo un hombre, no arranco más con cosas. Hubo un hombre, Hechos capítulo vaya no saber cuánto, que se llamó Ananías, que Dios le habla. Dice, che, Ananías, tenés que ir a predicarle a fulano a Saulo. No, a Saulo, ¿estás loco? Vos si se mata cristiano. Vos andá. No, yo no voy a andar, Ananías, andá, Ananías. Y va el otro temblando. Un hombre obediente, entendido de Dios. Y oró por Pablo, y cuando oró por Pablo se le cayeron las escamas que tenía en los ojos cuando recién había tenido su encuentro con Jesucristo. En plena transformación, y a partir de ahí, luego de haber orado por él, lo formó, lo discipuló, le enseñó el evangelio que Pablo no conocía. ¿Qué más se sabe en la historia? Porque en la Biblia, nada. ¿Qué más se sabe en la historia sobre la vida de Ananías? En la historia, absolutamente nada. Y en la Biblia tampoco, absolutamente nada. Lo único que se sabe de Ananías, que oró por Saulo, luego llamado Pablo, se le cayeron las escamas, le enseñó, lo formó, y chao. Nunca más, chao tu tía. Sin embargo, si no hubiera existido Ananías, no se hubiera formado el hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. No se hubiera formado el hombre que le predicó a toda Grecia y Turquía. No se hubiera formado el hombre que escribió las cartas a las epístolas a todas las iglesias del Asia Menor. No hubiera existido todo un cristianismo llegando hasta actualmente, todavía vigente, hasta lugares tan extremos como el norte de Rusia, por Pablo, predicado por un desconocido, un Ananías. Génesis capítulo 26. Versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, presta atención a esto, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Le repito, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Todo lo que Dios dice, Dios lo cumple. Cuando vos tomás la dirección que Dios te da, Dios lo cumple. Cuando vos obedeces a Dios, Dios cumple. Cuando vos entrás por el camino que Dios te marca, aunque no veas un camino, Dios cumple. Hizo caso, no hizo lo que él pensaba, no hizo lo que él quería, hizo lo que Dios le mandaba hacer, Dios cumplió. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, versículo 13, y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso.
Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y como suele suceder, por consecuencia, por consiguiente, y los filisteos le tuvieron envidia. Cada vez que vos quieras levantar cabeza, cada vez que vos quieras avanzar un poco más, cada vez que empezás a prosperar, siempre va a aparecer alguno que te quiere tirar para abajo. Porque parece que la manera de progresar o la manera de crecer no es escalando para llegar a donde vos estás, sino arrancándote de los pies para bajar a tu nivel, porque nadie puede ser mejor que yo y es mejor que seamos todos mediocres. Pensamiento comunista, que va en contra del desarrollo personal. Le tuvieron envidia, empezaron las contiendas, empezaron las discusiones, empezó la grieta. Y eso que estamos hablando de vaya a saber qué año, porque esto tiene miles de años para atrás. Versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Los taparon. El pozo de agua era algo vital. No se podía vivir en el desierto, sino antes, donde ibas a hacer un campamento, si no abrías un pozo de agua. A ver, desierto. No hay agua. Si no hay agua, se muere. Entonces lo primero que tenían que hacer era abrir pozos para poder juntar agua de lluvia cada cuanto llovía. O si llegaban a una tierra que estaba más o menos a tantos kilómetros del río o del mar, entonces cavando bien, bien, bien abajo, empezar a encontrar alguna que otra napa y empezar entonces a brotar un poco de agua. No había ríos que fluyeran, no había montañas con arroyos, era la manera de juntar el agua. Cada tanto, agua fresca de napas, me tildé. Como esa agua viva de la cual hablaba la mujer con Jesús. El agua viva era el agua que estaba en el fondo del pozo y era agua corriente, circulaba. Pero normalmente no usaban agua viva, normalmente era agua estancada. Agua que se juntaba, o de lluvia, o por algún otro medio que llegaba ahí. Era importante, era vital tener pozos de agua. Vinieron los filisteos, cegaron los pozos, los llenaron de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron así un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que significa contienda, porque habían altercado con él. A ver si me entiende. Había abierto pozos, se había hecho poderoso, se había enriquecido, había prosperado. ¡Lo echan! ¡Sos muy poderoso, no te queremos acá! ¡Andate! Taparon los pozos, como se han hecho sistemas de guerra infinidad de veces, que cortar la provisión, el sitio de Jerusalén, el bloqueo a Cuba, se cierran los caminos comerciales para en cierta manera ahogar al pueblo, ahogar a la ciudad. Se va de ahí a otro lugar, llega a otro lugar, encuentra los pozos antiguos de la época de su padre, los que también los habían tapado, los abre, encuentra agua, se quedan ahí, aparecen los otros otra vez. Dice: no. ¿Tienen agua? ¡Salí! ¡Es mío! Y se va otra vez. Abre pozo, vienen los filisteos. Tapa los pozos, se va del lugar. Encuentra agua, se lo sacan. Era un ciclo permanente. Parece el ciclo de la Argentina, ¿vio? Permanentemente. Devaluación, inflación. Golpe de Estado, que no venga nunca más. Gobierno democrático. Uno peor que el otro peor que el uno. Viene, cambio sistema. Acá no sabemos ni siquiera qué somos. Un día tenemos una ideología, otro día tenemos otra, no tenemos ni siquiera identidad. Pues somos un Isaac, mire usted, casualidad. Somos nada. No soy de aquí ni soy de allá, como decía Facundo Cabral. Así estamos, así llegamos. La falta de identidad nos ha puesto en una situación que no tenemos ni futuro y prácticamente pareciera que no tenemos pasado. Así estamos. Lo corren. E Isaac se levanta y se corre. Versículo 21, abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo:
Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Vuelve otra vez Dios, como había sido al principio, le vuelve a dar la misma palabra, le vuelve a decir que por lo que había hablado con su padre, por amor de Abraham, otra vez no era por él. Era por su padre. Dios le iba a bendecir. Porque él prometió multiplicarlo, prometió prosperarlo, prometió bendecirlo. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Siempre. Lo que Dios promete, Dios lo cumple siempre. Y edificó 25 así un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó así su tienda. Aguánteme unos minutos que ya voy a terminar. Y abrieron así los siervos de Isaac un pozo, otra vez abriendo un pozo. Y Abimelec vino al de Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué vienen a mí después que me han aborrecido y me echaron de entre ustedes? Podría hablarle un montón de cosas de este punto, pero vamos a pasarlo por alto. Pero ¿cuántas veces el mismo que está buscando tu mal es el mismo que después viene a pedirte un consejo? O el mismo que después te ve crecer y viene a ponerse bajo tu sombra. Pero dejemos eso de lado, será para otro mensaje. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hace ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron de uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y mira lo que pasó, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, una vez más, hemos hallado agua. Un hombre que en sí mismo no tenía identidad, no tenía valor, no tenía amor propio, un hombre que lo único que hizo bien fue obedecer a Dios, tomar y recibir la palabra de Dios y moverse según lo que Dios le dijo. Un hombre que pensaba que no tenía propósito. Pero al pensar que no tenía propósito, un hombre que tomó la dirección como diciendo, bueno, si eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que voy a hacer. Cuando vos entrás en el propósito de Dios, la pastora también me robó eso antes. Cuando entrás en el propósito de Dios, cuando te movés bajo la autoridad del Señor, cuando entrás en el manto del Señor. Hoy a la mañana el Señor me ministró algo sobre el manto que es demasiado fuerte para que lo pueda decir hasta ahora, muy, muy complejo, pero para otro día, lo que significa entrar y estar bajo el manto del Señor, lo que significa estar bajo el manto del Señor. Hasta a veces uno entiende solamente cobertura, protección, lo que significa en profundidad estar bajo el manto del Señor. Cuando entramos en su propósito, estamos bajo el manto del Señor, andamos en sus caminos, caminamos en sus veredas, hacemos lo que Él nos manda hacer, hay una sola consecuencia inevitable. De cierto te bendecirá, multiplicará tu descendencia, en todo lo que hagas serás prosperado. Porque no es por cuanto sepas, no es por cuanto hagas, no es por cuanto busques, sino es por quién sos delante de Él. No es por cuántos lugares recorras, no es a dónde vayas, sino quién va con vos. No es cuántas puertas golpees, sino las que se te abren porque vas con Él. No es cuántas cosas empiezas a dar vuelta, entras en la desesperación y ahora la gente está, que el dólar, que la bolsa, que las acciones, que los fractales, que la flor de la abundancia, que vendo merca. No es cuántas inversiones hagas, es quién está con vos. Que tengo que hacer horas extras, que tengo que trabajar 2-3 veces más, que la crisis. Mire, es muy tarde, pero tengo testimonio para contarle. Anoche justamente conversaba uno de ellos. Mirá vos, en la crisis, prosperado, crecido, bendecido, una casa nueva, vehículo, la crisis. ¿Por qué no nací en Estados Unidos? Porque Dios te puso en esta tierra para que en este lugar marques vos la diferencia desde tu posición. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, un texto con el cual me ministró el Señor más tarde, tremendo para esta época en la cual estamos. De memoria me sé el final nomás. Ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes,
ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. No, porque allá viste que tenés crédito, viste que es más fácil, se te dan las oportunidades. Tiempo y ocasión acontecen a todos. A todos. La diferencia será que tal vez no está en la cultura, no sé por qué me meto con los yanquis, porque no tiene nada que ver con esto, no está en su cultura, algo que dijo la pastora, otra cosa que me robó la pastora, no está en su cultura el pensar en quejarse. Como se lo decía el sábado pasado, creo que fue el sábado pasado. Tenemos una mezcla cultural, gallegos, tanos, con una parte judía en el medio. Somos el culto a la queja. Permanentemente. ¡Ah! Permanente. Y si hay un boliviano, ni te cuento. Una queja permanente que te hace pensar no en lo que podés llegar a alcanzar, a dónde te podés mover, en qué podés prosperar, sino que te lleva a pensar, ¿por qué a mí no me dan? Me corresponde, tengo derecho. ¿Por qué le gana tanto y yo no? Te voy a matar a vos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. La vida de Isaac se convirtió en un ejemplo de un hombre que sin tener ni siquiera tener amor propio, amor por sí mismo, un hombre que ni siquiera entendía para qué estaba, hubo algo que cambió su vida. No salgas de Egipto, quédate en esta tierra y anda al lugar al cual yo te mando. Estamos ahora en un momento muy particular. Estamos en medio de una situación de desierto y de crisis en nuestro país. Estamos en medio de pozos tapados. Estamos en medio de contiendas y de grietas. Estamos en medio de sequedad, de vacío, de desesperación, de dolor. Estamos en medio de gente que no sabe hacia dónde ir. Y donde ve un poquito de prosperidad, te la quieren sacar. Estamos en medio de un mover donde ya no sabes ni en quién confiar, ni en quién creer, ni a quién, no sabes ni qué pensar. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de entender los tiempos. Es el tiempo de reconocer los vientos. Es el tiempo de andar en las alturas. Es el tiempo de dejar de comer basura. Es el tiempo de dejar de andar picoteando gusanos y carne podrida. Es el tiempo de empezar a volar en las alturas como las águilas. Es el tiempo de convertirnos en los que le damos el agua fresca a los filisteos que venían a buscarla. Es el tiempo que tenemos de convertirnos en los Isaac, de los cuales aquellos que no conocen a Dios vengan y te digan, porque veo que Dios está con vos. Pero la única manera de mostrar que Dios está conmigo, que Dios está con vos, es entendiendo quién soy, para qué estoy, quién es Él, y entonces entrar y hacer su voluntad, ser luz. Ser transformación, generar un cambio. Es el tiempo de provisión. Hoy ya no puedo hablar de esto. Hace días que estoy con esto en la cabeza, no puedo ni organizarlo, se lo comento muy al pasar. Para irnos, suban chicos, por favor. Así ya nos vamos. Este tiempo en el que nos vamos a convertir en los proveedores. Vamos a prepararnos y vamos a preparar la iglesia, vamos a capacitar la iglesia para aquellos que lleguen incluso en algún momento, como también dijo la pastora, la cosa va a venir peor, para aquellos que vengan en momentos de situación más difícil, que no tengan un plato de comida porque ahora sí va a empezar a pasar, para aquellos que no encuentren una salida, aquellos que no sepan cómo resolver, aquellos que estén sin trabajo y sigan sin trabajo, la iglesia se va a convertir en el proveedor de esta ciudad. La iglesia va a empezar a generar, vamos a tener un depósito, un almacén, como fuera, como sea, y vamos a empezar a generar y a otorgar una salida a aquellos que están en busca. La gente necesita a Cristo. La gente no lo sabe todavía. La gente está esperando Romanos 8:19. Terminamos con eso, poneme ese versículo, por favor. La creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Póngase en pie, por favor.
Tiempo y ocasión acontecen a todos. Es el tiempo de la iglesia. Las crisis son funcionales al plan de Dios. Los problemas económicos son funcionales al plan de Dios. En todas las épocas de crisis a lo largo de la historia, siempre la iglesia ha sido un factor determinante. En todas las épocas de crisis y de cambio, cuando una persona está en una situación de riesgo, una situación de presión y de opresión, es el momento para salir adelante. Usted mismo va a ser bendecido. Va a ser prosperado. Se va a decir que Dios está con usted. Deje de mirar el problema. Deje de quejarse. Deje de entrar en conflicto. Cierre sus ojos, por favor. Y deje, por favor, de ser parte de una grieta. Deje de estar de un lado o del otro. Deje de hacer militancia negativa. Deje de atacar al oficialismo o oposición. No se meta en ese barro. Usted está para estar por encima. Usted está para estar por encima. Este es el tiempo de la iglesia. Tus caminos serán bendecidos. Tu casa será bendecida. Tu mesa será prosperada. Tu salario será incrementado, aumentado. Tu negocio será bendecido y prosperado. Donde sea que trabajes, vas a ver la mano de Dios. En tu casa no solamente que no va a faltar nada, sino que va a haber abundancia y prosperidad. También desde tu casa te vas a convertir en un proveedor para tu barrio. Vas a estar asistiendo a aquellos que estén en conflicto y en necesidad. No importa tu condición, no importa tu origen, no importa tu formación, no importa tu cultura, no importa cómo naciste, dónde naciste, no importa si conociste a tus padres o no lo hiciste, no importa en qué lugares que estás viviendo, importa solamente quién está con vos. No es hacia dónde vayas, es quien va contigo. No es de dónde golpees, es quien abre la puerta. No es cómo te muevas ni por dónde te muevas, es que te muevas en la dirección que el Señor tiene para vos. Te adoramos, Señor, levante sus manos para bendecir su nombre, para darle gracias y ponernos delante de él, para entregarle su vida y también su corazón, para decirle: Señor, aquí estoy, heme aquí. Adore su nombre bendiciéndolo al poderoso, el que tiene las llaves de la bendición, el que tiene las llaves de la prosperidad, el que tiene para usted un deseo de que le vaya bien, el que desea que en todo sea bendecido y prosperado. Levante sus manos adorando su nombre, dígale: Señor, yo soy un agente de cambio, yo soy un transformador, yo soy aquel que va a generar bendición, yo soy, Señor, tu voz, yo soy tus pies, yo soy tus manos. Oh, sí, Señor, yo sé quién soy.